Mezcla. Hay que recordar que el equipo ganador del día, en este caso el equipo rojo, va a poder salvar a uno de sus sentenciados. El tema es así. La primera prueba la hace muy bien el equipo verde. Logra mandar sentencia a dos más del equipo rojo. Pero las otras dos competencias, ¿son por errores que las pierden o por qué es que lo pierden? Errores. No creo que, ya detecté cuál es el error. Tengo que empezar a hacer unas variaciones ahí en no en integrantes, pero sí en órdenes de competencia. Y nada, darle un poco más de respiro a los que siempre están acostumbrados a empezar. De repente se están muñequeando de más y están como están cometiendo errores sonsos. Para que puedan ir. Ustedes son solo dos sentenciados en el equipo verde. O sea, ya si no puedes salvar esos dos sentenciados antes de llegar a la eliminación, ya sería un desastre, ¿no? Es que era una excelente oportunidad para salvar a uno, ¿no? Y quedar solamente uno contra ocho del equipo rojo. Pero... Señor Díaz. Dígame, jefe. 3 minutos de tiempo final para las votaciones del público de combate. A partir de ese instante. Perfecto, ya lo escucharon entonces. 3 minutos finales para que ustedes sigan votando en atv.pe. Mario Hart está bastante, bastante fastidiado, lo acaba de decir. Era una excelente oportunidad, ¿para qué? Para que puedan salvar a uno. Al final, ibas a tener parados ahí a 8 integrantes del equipo rojo y a uno del equipo verde. Mario Hart habla con Said Palau ahí y sigue hablando con él. No sé exactamente. Ah, bueno, básicamente creo que es un voto de confianza para Said. La verdad es que si hay alguien que compite bien en el equipo verde es Said Palau. ¿Qué pasó, Said? ¿Qué fue lo que te dijo el capitán del equipo verde? Me dijo que a comparación de Austin, o sea, estamos casi en el mismo nivel. Y si es que él me está ganando en estas oportunidades, es porque estoy cometiendo algunos errores que le dan la ventaja a Austin, ¿no? Oye, Pierito, perdón que lo interrumpa, sí, claro. A Said, pero puedes preguntarle, porque yo siempre tengo esa misma, o sea, siempre pienso de la misma forma. Cada vez que se enfrentan los dos nervios, hermanos, ¿no? Palau, los dos son buenísimos, muy buenos competidores, creo que están al mismo nivel, pero generalmente quien se muestra más nervioso en los enfrentamientos entre los hermanos es Said. Pregúntale si me equivoco o no. ¿Es verdad eso? De hecho, sí hay un toque más de nervio, un toque más de presión. Por el hecho de que es mi hermano menor, ¿no? Yo creo que sabes por qué tiene que ver mi querido Said. El día que tú solo comentaste que era la última vez que te ganaba, ese día te pusiste una mochila de este tamaño y ahora cada vez que te enfrentas con él va a ser más complicado. Sí, de hecho es mucho más complicado y me da mucha rabia, ¿no? Y entre más rabia me da, entre más ganas de querer ganar, cometo más errores en vez de relajarme, ir tranquilo y rápido como siempre, como voy con casi todos, ¿no? Eso es lo que me está fallando. ¿Sería bueno entonces, en este caso, que el capitán decida no ponerte necesariamente a enfrentar con él o sí? No creo que sea la mejor solución. Yo creo que enfrentándolo más seguido a él, pueda vencer y ya competir normal, ¿no? Si me quitan a Austin, en algún momento me va a volver a tocar y... La motivación también tiene que ser distinta. Ahora, Rencito, creo que estás ahí con el menor de los... Sí. Los Palau. ¿Qué opina él? ¿Es un tema de nervios? Exacto, Austin, justo lo mismo que le hemos preguntado a tu hermano. Cada vez que se enfrentan los dos, quien se pone más nervioso generalmente es Said. Tal vez por la edad, por sentirse, bueno, por ser el hermano mayor, piensa que te tiene que ganar siempre. O por lo que mencionó Piero, ¿no? Tu hermano dijo, a partir de hoy día no me vuelvo a ganar nunca más esto, Austin. Y creo que eso lo ha puesto más complicada la situación. Bueno, la verdad que yo también me pondría nervioso si sé que alguien te está ganando a cada rato. La verdad lo comprendo su nerviosismo, pero en realidad es algo. Yo también siento nervios, pero todo se demuestra al momento en la cancha. Y si tienes nervios, pues sácalo, déjalo afuera y ponte a competir como lo competía siempre. Como si no estuviese compitiendo conmigo. Compite así. Muy bien. Me imagino que lo haces también por una cuestión de... Señores, el tiempo está cumplido. Muy bien. Gracias, mi querido Austin Palau. Gracias, Said. Y ahora sí estamos en el estudio principal porque llegó el momento de saber a quién va a salvar entonces... el equipo rojo. Bien, sentenciados, vengan por acá, por favor, del equipo rojo. Mario Iribarren entonces podrá salvar. El público, primero vamos con los dos, eran dos.